Saludos amigos de N16. En este momento me encuentro en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, quienes han convocado a un encuentro con la prensa para dar importantes informaciones a la población. Vamos a conversar entonces con Aracelis de Sala, secretaria general, que nos va a precisar específicamente cuáles son esos puntos a tratar. Muy buenos días. Buenos días. El motivo es que nosotros, como sindicato, estamos lanzando una serie de talleres con mira a la investigación científica. SINATRAI, desde sus inicios, hace más de 35 años, dentro de su principio, concibió la unidad, la formación, la solidaridad del personal de enfermería. Y en esta nueva etapa, incursionamos en el ámbito de la investigación, donde formarán parte los diferentes niveles de enfermería, colocando a su miembro a la vanguardia de la investigación científica. Entendemos que enfermería es arte, pero también es ciencia, y con esto poder crear opinión en nuestro sector, del que somos parte fundamental, ya que jugamos en cada acción en los hospitales. Cada acción que se toma en los diferentes centros de salud, enfermería forma parte esencial para dar información. Es tiempo que la enfermera dominicana, la enfermera sinatraísta, se empodere, se relacione con el conocimiento. Tu sindicato, nuestro sindicato, te crea esta gran oportunidad de dar a conocer los problemas que tiene tu hospital, pero también las posibles soluciones. ¿Y a través de qué? De la investigación. Recuerda, enfermera, investigar es sinónimo de avance. ¿Cuáles son las áreas en las que van a incursionar con estos proyectos de investigación? Primero, como te expliqué, en la diferente problemática que se presentan en los hospitales. De repente puede ser que no haya un tipo de medicamento, que nosotros podemos investigar el por qué no existen los medicamentos. También podemos hablar de lo que son los protocolos para la atención y mejorar la calidad de los pacientes, porque no existen, cómo lo podemos implementar. De repente, en las diferentes áreas, como son las áreas de posquirúrgica, qué tiempo de acción tiene un medicamento en un paciente y puede ser diferente en otra, ese tipo de cosas. Las precariedades en los centros de salud, ¿cómo están impactando? ¿Cómo limitan el trabajo que ustedes realizan? Hemos visto limitaciones ahora como recurrentes, Salvador de Gautier, lo que pasó en la maternidad de los Minas, unos casos ahora de dificultades también en el Club Berlín. ¿Algún llamado a la comunidad respecto a eso? Bueno, nosotros, como SINATRAI, decimos que las autoridades deben de investigar de manera profunda las diferentes situaciones para que a través de estas se puedan arrojar las soluciones y se mejore la calidad de los servicios, porque el personal de enfermería está ahí brindando el servicio. Ahora, cuando se limitan los materiales y los instrumentos para tú trabajar, entonces eso hace que la calidad del servicio baje. El hecho de que en el Hospital Padre Villini aún no esté completamente culminada su infraestructura no ha afectado a la calidad de los servicios a los pacientes, según afirman los propios usuarios del hospital. Porque yo me he tenido que operar 2 veces y todo el seguro que me ha dado me han garantizado y me han hecho todo lo mío. Me pusieron 5 stents después que él entró ahí y me siento muy bien con él. Resaltaron que los doctores del centro no se descuidan, aunque admitieron que si faltan algunas camas, la atención es buena. La tendencia que tú te mueres porque Dios quiera, por ahí te atiende, tu aparato, tus inyecciones, tus medicamentos, están arriba de ti como 60 médicos. Mire, muy bien. ¿Y hay sala suficiente? Porque se está hablando de que faltan otros. ¿Hay sala suficiente? No, faltan 2 o 3 camas porque es que hay demasiado paciente. Hay demasiado paciente, eso es lo único que falta, par de camas.
Desde hace 5 años, este centro de salud permanece en construcción, aunque recientemente las autoridades pusieron en marcha algunas áreas. Yolaine Vázquez, N16. En este momento me encuentro en el puente flotante debido a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha informado que este sábado 6 de mayo se va a prohibir el tránsito vehicular, estará cerrado para dar paso a una embarcación, según han informado las autoridades. Conforme lo ha indicado el director de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas, el director de mantenimiento de puentes de Obras Públicas, el ingeniero Romer Francisco Pérez Vargas, el cierre será efectivo de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía de este sábado. También indicó que este puente que comunica la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo con el sector de Villa Duarte, en el municipio de Santo Domingo Oeste, pide comprensión a la ciudadanía, en especial a quienes se desplazan por esa estructura, por los inconvenientes que esta medida pueda traer. Así que, ya saben, todas las personas que transitan regularmente por este puente flotante estará cerrado a partir de este sábado a las 10 de la mañana, entre 10 de la mañana y 12 del mediodía. Es la información que tengo. Regreso con ustedes ahí al estudio. Un médico y una licenciada en enfermería, que es lo que corresponde, porque es otro tipo de ambulancia que se usa. Lo que pasa es que aquí quieren ocultar las deficiencias que tiene esa institución desde sus inicios. Desde sus inicios lo tienen. Y el personal que tienen actúa por impulso. Y ahí se vive maltratando a ese personal que trabaja. Los distritos municipales del país y los municipios han visto deteriorada su capacidad para construir obras de corte municipal. Porque los precios de los combustibles para operar, el cemento estaba a 150, hoy cuesta 500 pesos. No hay un distrito que haga una sola obra que no sea con el apoyo de gobierno o de instituciones públicas, privadas o de la liga. Pero por sí solo, en la municipalidad vive los momentos peores. No hay una ferretería que te fíe una funda de cemento. Bueno, lamentablemente parecería ser que la situación se está encaminando por esa vía. Primero de una investigación, porque son dos procesos que no son necesariamente vinculados. Puede ser que se haga la investigación y no se someta a juicio político. Pero la situación ha llegado a un punto, de acuerdo con lo que nosotros hemos expuesto en nuestro documento recientemente publicado, que es posible que la conclusión a que llegue la Cámara de Diputados sea de hacer una investigación sobre el asunto. Conforme a la Constitución, el Senado hace las veces, la Cámara de Diputados hace las veces de fiscal, de Ministerio Público, hace las investigaciones y procede entonces a pasarlo al Senado de la República, que hace las veces de tribunal, de jueces. Yo pienso que Janey, un muchacho joven, un talento profesional, yo creo que él es consciente, y si él se siente que no está en capacidad de seguir dirigiendo el órgano, él mismo debe renunciar antes de que venga un juicio político. Es mis recomendaciones, porque yo pienso que tiene la capacidad profesional y como persona, pero ya con eso que ha dicho, pues parece que hay un desafío muy grande con los otros compañeros, que no le ha permitido hacer el trabajo que debe hacerse en un órgano como ese, que es colegiado. Entonces ya ellos mismos deben, ya esa declaración ha descalificado al grupo completo. Si vemos cómo se ha comportado el sistema en términos de rentabilidad económica, ha sido muy favorable. Incluso se hizo un estudio reciente que midió el impacto de los fondos de pensiones en la economía dominicana y revela que alrededor de más del 20% del crecimiento del PIB desde que se crearon las AFP y los fondos de pensiones se explica por la presencia de los mismos.
y como en los demás países también obviamente ha contribuido con la, contribuye con la liquidez del sistema financiero, el abaratamiento del crédito, digamos el financiamiento, se ha diversificado hacia sectores de alto impacto como turismo, zona franca y todo eso. Lo que persigue es darle a los aumentos salariales un proceso de revisión continua, progresiva, para evitar que pase lo que nos ha pasado por tradición, que ustedes saben que se aumentan los mínimos, por lo general, y muchos trabajadores que están fuera de los salarios mínimos porque son técnicos calificados o porque son profesionales y ganan más de los mínimos, pues se quedan siempre a la espera de los reajustes y nunca se produce. ¿Qué esperamos nosotros? Que prontamente se convoque el Consejo Consultivo del Trabajo, que es un mecanismo tripartito, donde están los empresarios, estamos nosotros y el gobierno, para que iniciemos ese proceso hacia la consolidación de un pacto de ese tipo. Eso lo tiene que hacer el ministro de Trabajo, porque el presidente delegó en el ministro. Entonces, como él es que preside el Consejo Consultivo del Trabajo, les corresponde, pues, jerárquicamente, tomar la guía de ese proceso. La Comipor del Ministerio de Obras Públicas. También en este incidente resultó herido el raso del ejército Sugre Gabriel Bautista Paulino, de 27 años de edad. Ambos presentan heridas que le causó el mayor Francisco de los Reyes Santana, del Ejército de la República Dominicana, quien se encuentra detenido y será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para que se le conozca medida de coerción. En cuanto a las circunstancias del hecho, todavía no tenemos detalles precisos, ya que el fiscal actuante y nuestros agentes están realizando las pesquisas del lugar. Este incidente muy lamentable ocurrió anoche alrededor de las 10 en las intersecciones de las avenidas John F. Kennedy, esquina Abraham Lincoln. Bueno, yo lo que creo es que de ser una denuncia, como tú la calificas, peligrosa y grave, no creo que eso hubiese pasado, porque normalmente ese mundo no se maneja así. Ese mundo no anda mandando mensajes ni anda mandando terceros. Y no creo en realidad que sea de la gravedad que se le ha querido dar, porque conociendo yo personas, ¿verdad?, de ese mundo, esas personas no es verdad que van a, como se dice llanamente, a coger un calentón haciendo algo tan indelicado, tan torpe, ¿verdad? Cuando son personas calculadoras, personas inteligentes, no creo que debe haber algo más que debe investigarse exactamente qué es lo que se está buscando con esa denuncia y qué otra situación tal vez hay detrás. Es esencial que los jueces y juezas operemos siempre de manera ética, ejerciendo la función con honestidad y transparencia. Debemos recordar que la justicia no solo implica aplicar la ley, sino también considerar la dimensión humana y social del trabajo que hacemos.